Jóvenes, muy buenos días. Quisiera que me confirmaran si se me puede escuchar bien. Buenos días, profesora. Sí se le escucha. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, chicas. Buenos Espero que días. ustedes se encuentren muy bien. Buenos días. Bien, entonces estamos listos para empezar nuestra clase del día de hoy. Miranda, buenos días. A todos ustedes, chicos, muy buenos días. Pues hoy tenemos como tema las inferencias. Las inferencias, obviamente, en nuestro taller es sobre la comprensión, ¿no? La lectura. Bien, ¿qué es una inferencia? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, leemos un texto y de acuerdo a lo que dice el texto, de las premisas que dice el texto, nosotros podemos extraer una conclusión, ¿no? Y en nuestro caso, para comprensión de lectura, pues decimos que podemos obtener una conclusión a partir de ciertas premisas, ¿no? Que se presentan en el texto. Y por medio de una derivación lógica, ¿no? Nosotros obtenemos esa conclusión. También la llamamos deducción, ¿no? Los términos que se utilizan podemos inferir, deducir, ¿no? Un ejemplo que tenemos aquí. Los mamíferos son animales de sangre caliente. El hombre es un mamífero. Dichas estas dos premisas, ¿cuál podría ser nuestra conclusión, chicos? Los mamíferos son animales de sangre caliente, la primera premisa. La segunda es que el hombre es un mamífero. Por lo tanto, se infiere o se deduce que el hombre es un animal de sangre caliente. ¿Bien? Mis, ¿Sí? no se ve las diapositivas. Ah, perdón, entonces no he compartido, perdón. Ya, disculpe. Algo fallaba, sí. No he compartido la pantalla, perdón, chicos. Gracias por avisar, me imaginé si no me dicen nada. Y no lo había leído porque como había ampliado la presentación, no veía los chats. Bien, entonces vamos a repasar lo que habíamos dicho. Primero el concepto de inferencia, ¿no? Inferir es obtener pues una conclusión a partir de ciertas premisas y esa conclusión la derivamos por un proceso lógico, ¿no? No puede ser de algo que no tenga sentido, tiene que tener sentido. Seguimos a la ciencia de la lógica formal, ¿no? Es el caso, nos referimos a la deducción. Por ejemplo, si decimos, los mamíferos son animales de sangre caliente, el hombre es un mamífero, por lo tanto, se infiere que el hombre es un animal de sangre caliente. ¿No? Básicamente así funciona la inferencia, ¿no? A partir de premisas obtenemos una deducción, pero una deducción que tiene como base a la lógica formal. No podemos tampoco decir algo que no tiene sentido, no sería una deducción válida. Muy bien. En cambio, por ejemplo, si decimos, y este no es un, este es un ejemplo de un razonamiento que no es válido. Si el padre de Raúl y Rosa ha acabado en la cárcel por delito de estafa, probablemente Raúl y Rosa sigan los mismos pasos. ¿Esta conclusión hoy es válida? Decimos que no, ¿no? Esto no se desprende de la experiencia. No es un razonamiento válido. Si el padre de Raúl
y Ross han acabado en la cárcel por mucha estafa, probablemente Raúl y Rosa, ¿no?, que son mis hijos, si sigan los mismos pasos, no es, ¿no? No es malo este razonamiento. Tiene que seguir para la identidad formal, si es verdad, ¿no? A ver, chicos, ¿cuál de los siguientes razonamientos es un caso del prototipo inferencial de lo que bien me está viendo? ¿No? Ahorita, por ejemplo, si la recesión acabara, mejoraría mi economía. Como mi economía ha mejorado, se infiere válidamente que la recesión acabó. Es la primera propuesta, ¿no? Para decir cuál de estos es un razonamiento de prototipo inferencial. B. Un país con mayor número de exportaciones cuenta con mayores divisas. Perú ha aumentado el número de sus exportaciones, razón por la cual Perú ha aumentado sus divisas. ¿Cuál de estos razonamientos sería un caso de prototipo inferencial? Donde la conclusión se derive de las premisas para el mundo. Bien, Génesis nos dice que sería la A. Y la respuesta que tenía aquí es la alternativa B. Un país con mayor número de exportaciones cuenta con mayores divisas. Es la primera premisa. Y Perú, que es un país, ha aumentado el número de sus exportaciones, razón por la cual ha aumentado sus divisas. ¿Sí? Válidamente obtiene la conclusión a partir de las premisas. Vamos a ver nuestra alternativa A. Génesis pregunta, ¿por qué no podría ser la A? Decía el planteamiento, ¿no? Si la recesión acabara, mejoraría mi economía. Como mi economía ha mejorado, se infiere válidamente que la recesión acabó. Podríamos decir que no, o sea, tiene la estructura que nos hiciera pensar que podría ser válida la deducción, ¿no? Pero también tiene que, como decíamos en la teoría, tener cierta lógica, ¿no? Primero, en la B nos presentan ya como una, ¿cómo se dice? Como una fórmula, ¿no? Un país con mayor número de exportaciones cuenta con mayores divisas. Sí, firme la propuesta, no está incondicional, ¿no? No es si podría. Y se da el caso que Perú realmente ha aumentado el número de sus exportaciones. Eso es real. O sea, por lo que dice, la forma como lo dice, lo afirma, ¿no? Perú ha aumentado el número de sus exportaciones. Se da el caso que eso ha pasado. Entonces, la conclusión es que entonces ha aumentado el Perú en sus divisas, ¿no? En el caso de si la recesión acabara, ¿no? Uno está, mejoraría mi economía, ¿no? Como que incondicional. Ahorita entre las dos, el tiene más lógica es la misma, porque se afianza, está en una propuesta de una base más firme, ¿no? Un país, o sea, te dicen, un país con mayor número de exportaciones cuenta con mayores divisas.
lo firmes con una teoría, ¿no? No es una forma importante. Firme. Entonces, ya, pero ha aumentado el número de sus exportaciones, también se firma, ¿no? Que será el caso que sí es. Mismo. Porque la forma como nos lo presentan nos hace pensar que así es. Perú ha aumentado más sus exportaciones, lo afirmo. Razón por la cual entonces nosotros obviamente tiene que haber Perú aumentado sus divisas. Ahora, en el caso de arriba, por ejemplo, ¿no? Si la recesión acabara, mejoraría mi economía. Como mi economía ha mejorado, se infiere válidamente que la recesión acabó. Podría también haber mejorado mi economía por otras razones también, ¿no? O también podríamos pensar que no necesariamente porque mi economía, la mía, solamente ha mejorado, pues ahí ha acabado mi recesión, ¿no? Le falta un poco más de solidez aquí en la propuesta. Hay varias cosas que uno podría cuestionar, podría en principio. En cambio, la B es más firme todo, ¿sí? Mucho menos, sí. Es más firme. Es válida. O sea, la lógica no nos permite pensar diferente en la B. En la primera, o sea, podemos cuestionar al preguntarles. Bien, chicos, ahora. Tenemos un caso para resolver un ejercicio para hacer inferencia. Dice, un padre hereda a sus 6 hijos, Juan, Raúl, Cristina, Ana, Enrique y Patricia. Hereda un edificio de 6 pisos, de suerte que cada uno de ellos llega a vivir en un piso específico. Juan vive en el cuarto. En el cuarto piso, Cristina en el segundo, Raúl vive más abajo que Ana y Patricio vive unos pisos más abajo que Ana. A ver, chicos, tomen notas si desean ampliar un poco. Hago la presentación más grande. Heredan un edificio, hay un edificio de 6 pisos que es heredado por Juan, Raúl, Cristina, Ana, Enrique y Patricio. Cada uno de ellos vive en uno. A Juan dice que le toca el cuarto piso, ¿no? Entonces, lo que tenemos de dato específico. Cristina dice que vive en el segundo. Tomen más nota, chicos. Luego, Raúl vive más abajo que Ana y Patricio. No, estoy leyendo mal. Raúl vive más abajo que Ana. Raúl más abajo que Ana. Y Patricio vive unos pisos, un piso más abajo que Ana. Bien, vamos a ver lo siguiente. De lo anterior, se deduce necesariamente que Juan vive en el tercer piso. Bueno, nos habían dicho que vive en el cuarto, ¿no? Cristina ocupa el quinto piso. C. Patricio vive en el sexto piso. O D. Enrique no ocupa el cuarto piso. A ver, tomen datos, chicos. Lo que es seguro es que Juan vive en el cuarto, eso lo da precisamente el ejercicio, y nos dicen que Cristina en el segundo. Vayamos por nuestro texto. ¿Qué nos decían? Raúl vive más abajo que él. Luego, Patricio, un piso más abajo que Enrique. Seguimos esto.
Dios, ustedes ya respondieron rápidamente, Carla, la D, dice en el D. Bueno, todo lo mismo. Entonces, ¿ustedes dirían que Enrique no ocupa el cuarto piso? Claro, nos dicen que en el cuarto está Juan, ¿no? Y ahí lo dejamos, ¿verdad? Sus respuestas. Y la respuesta es la correcta, chicos. Obviamente, si ya nos dijeron que Juan ocupa el cuarto piso, y en una de las propuestas en que no ocupa el cuarto piso, es una deducción válida, que hacemos de las premisas que les di. Tenemos otro ejercicio. Se ha cometido un latrocinio en el banco más importante de la ciudad. Se sospecha por el momento del contador, del cajero y del chico de la limpieza. Si fue el contador, el delito ocurrió en las oficinas. Si el cajero, el robo se cometió antes de las 6. Si el culpable fue el chico de la limpieza, el hurto se produjo antes del mediodía. Pero nos dicen primero si ha cometido un latrocinio. Y un latrocinio es un hurto, ¿no? Es un fraude que se comete contra especialmente con bienes públicos. En este caso, nos dicen en el banco, ¿no? Se comete un hurto en el banco más importante de la ciudad. Se sospecha del contador, del cajero y del chico de la limpieza. Si hubiese sido el contador, ¿no?, el delito habría ocurrido en las oficinas, ¿no? Si fuese el cajero, pues el robo se habría cometido antes de las 6 de la tarde. Si el culpable fuese el chico de la limpieza, pues el hurto se habría producido antes del mediodía. Dado que el hurto se perpetró al caer la tarde, y retrocedemos, dice que si fuese el chico de la limpieza, el hurto se habría producido antes del mediodía. Y si fuese el cajero, el robo se cometió antes de las 6 de la tarde. Dado que el hurto se perpetró al caer la tarde, A, el contador puede justificar su inocencia. B, el latrocinio fue planificado con anticipación. C, el chico de la limpieza queda libre de sospecha. D, el cajero quedó inconsciente. Claro, así es la opción válida porque primero nos dicen que si hubiese sido culpable el chico de la limpieza, el hurto se habría producido antes del mediodía, ¿no? Seguramente el trabajo hasta las 12, seguramente, ¿no? Pero el hurto se cometió al caer la tarde, sería el muchacho no estaba, ¿no? Válidamente de equipo. No es que el chico de la limpieza pues queda libre de sospecha. ¿Verdad que sí? Gracias, chicos. Vamos por nuestra respuesta, que es, saben lo que es la cerda. El chico de la limpieza queda libre de sospecha. Bien, esos son nuestros ejercicios un poquitito así, pequeño de inferencia, ¿no? Hay diferentes tipos de inferencias, ¿no? En la construcción de lectura. Y las vamos a decir aquí las primeras. Hay una inferencia holística. Holística, la palabra holística viene de holos, holos
significados en griego, todos, ¿no? Es un tipo de inferencia por la cual, pues, obtenemos el marco general, inferencia holística, el marco general de todo el texto a partir de los datos que nos exponen en la lectura. Luego hay una inferencia de datos. Y este es un tipo de inferencia por la cual obtenemos un dato, digamos, esquivo en la lectura, ¿no? Pero, o sea, esquivo porque no está explícito en el texto, ¿no? No está textual, no lo dice. Y nosotros podemos deducir, ¿no? Por la premisa que se da, obtener ese dato que no está explícito, ¿no? De manera implícita. Bien. Podemos deducir por los datos que se dan, ¿no? No lo dice expresamente, pero podemos deducir ello, ¿no? Ese dato oculto. Bien, luego tenemos la inferencia causal, y este es un tipo de inferencia por la cual buscamos establecer la causa probable de algo, ¿no? De un hecho, de un fenómeno, de algo que se describe en el texto, ¿no? Buscamos la causa probable. Luego también está la inferencia prospectiva. Este es un tipo de inferencia por la cual obtenemos un dato futuro, ¿no? En base a la información que nos brinda nuestra lectura. Luego tenemos la inferencia léxica y a partir de algunos datos, unas pistas textuales o de un contexto, nosotros podemos determinar cuál es el significado o el sentido, el uso, ¿no? Lo que significa una palabra o una frase, ¿no? En el texto. No necesariamente recurrimos al diccionario muchas veces, ¿no? Extraemos el sentido o el significado de una palabra o de una expresión en base al contexto, ¿no? En lo que se dice antes o después de esa palabra, ¿no? Deducimos qué significa. A eso le llamamos inferencia léxica. Luego hay una inferencia de la intención. Y aquí, a partir de determinadas claves textuales, inferimos la intención del autor. Un autor puede tener, cuando escribe un texto, y lo dirige, pues, ¿no? O alguien me escribe algo porque que alguien lo lea, ¿no? Entonces, ¿cuál será la intención del autor? Podría ser simplemente informar algo, tal vez quiera mover a reflexión, tal vez quiera criticar, o no sé. Convencernos de algo, ¿no? Siempre hay una intención que mueve, ¿no? Entonces, a partir de determinadas claves textuales, inferimos la intención del autor. Muy bien, chicos. Pasemos ahora al material que ustedes tienen. Vamos a hacer nuestras lecturas. Bien, leamos lo que tenemos aquí como concepto, las inferencias. Dice nuestro texto que la inferencia es un proceso cognitivo, es un proceso de aprendizaje, mediante el cual pues obtenemos una conclusión a partir de ciertas premisas. Las inferencias realizadas durante la comprensión lectora satisfacen dos funciones generales. ¿Cuáles son esas dos funciones? Primero, permiten establecer conexiones entre el nuevo material que exhibe el texto y el conocimiento ya existente en la memoria,
¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya desde pequeñitos, desde que hemos nacido, nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Nuestro conocimiento ha aumentado, ha crecido. Cada uno tiene un bagaje ya de conocimientos. Y entonces, esto que conocemos, que ya vamos aprendiendo, no es que no nos sea útil, nos sirve siempre, ¿no? Mientras vamos acumulando conocimiento y esto que ya tenemos, ¿no? En la memoria, digamos así, de lo que ya sabemos, nos sirve para poder captar nuevos conocimientos también, nos sirve para, ¿no? Nos ayuda a deducir cosas también, porque ya, si conocemos determinadas cosas, ya nos ayuda a obtener mayor conocimiento también con cada nueva información que tenemos. No es que no nos sirva, no nos sirve, vamos acumulando, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Permite instalar conexiones entre el nuevo material, entre el nuevo que vamos a leer, que vamos a conocer, ¿no? Y el conocimiento que ya existe en la memoria. Gracias a esta operación inferencial, el nuevo material se torna inteligible, es decir, se torna comprensible. Se construye una cierta organización que le da sentido al texto y en consecuencia el lector puede apropiarse de la nueva información, ¿no? De cada nuevo texto, de cada nueva cosa que uno lee, de cada nueva cosa que uno observa también, ¿no? Todo lo que ya sabemos, todo nuestro bagaje y conocimiento nos sirve para capturar al nuevo conocimiento. Bien. Luego dice, otra función general sería la que permite cubrir las lagunas en la estructura superficial global del texto. Por ejemplo, si se dice, hoy María luce bronceada, nosotros podemos inferir que, pues está bronceada, seguramente en la playa, ¿no? O que estamos en verano, vamos a decir, yo no voy a hacer el estilo en un lugar más sanado. Peligrosa, decir, ¿no? Este tipo de inferencia se utiliza con todo tipo de texto. Dice acá, puesto que los recursos elípticos son imprescindibles para garantizar la economía del lenguaje. Sí, entienden esto, ustedes de los recursos elípticos, ¿verdad? Si no, nuestro texto, los textos que construimos, tratamos de que tenga así un orden, una lógica, ¿no? Pero también tratamos de que no sea redundante, ¿no? Que repitamos la misma palabra, qué sé yo, ¿no? A veces conocemos la coma elíptica, ¿no? Una coma reemplaza una palabra, ¿no? Para no repetirla, para no redundar, ¿no? Igual en este caso. Para garantizar la economía del lenguaje, para no redundar, ¿no? Entonces, en la inferencia, de lo que se trata es de obtener una conclusión, pero sobre la base de un proceso de razonamiento válido, ¿no? Razonamiento lógico, que se adecue a las normas rigurosas, ¿no? De un pensamiento fuerte. Un pensamiento fuerte se le dice un pensamiento lógico. Los verbos de inferencia, los que se suelen utilizar cuando ustedes me hagan las preguntas, es, se deduce qué, se infiere qué, se colige qué, se desprende qué. No veo que sí son inferir, deducir, desprender, ¿no? En el caso que nos estamos, que nos estuvimos refiriendo a inferencia. Y acá nos mencionan otras tipologías también, aparte del. Y los dividen de esta manera. Por el número de premisas, puede ser una inferencia directa o una inferencia indirecta. La inferencia directa consiste en desencadenar una conclusión sobre la base de un solo enunciado. Ejemplo. Santiago Ramón y Cajal nació en Petilla de Aragón, Navarra, el 1 de mayo de 1852, y murió en Madrid
el 17 de octubre de 1934. Por lo tanto, a ver, tenemos una propuesta aquí. A ver, ¿qué podemos nosotros deducir de esta información, chicas? Una propuesta. ¿Qué podrían deducir? Nos dicen que Santiago Raúl de Cala, si que tiene que llegar a un nuevo retirado de mayo de 1800, yo pido que no digan 17 de octubre de 1950. Por lo tanto, así es su edad, ¿no? Podemos inferir la edad. Sacamos cuentas y más o menos tendría 82 años, ¿no? Sí, lo que podemos deducir válidamente de los valores del mundo. El dato de la que el presidente Ramón Cajal vivió 82 años. Muy bien. Esto es una inferencia directa. Y nos dicen que una inferencia indirecta consiste en colegir una conclusión a partir del análisis de dos o más enunciados, de dos o más premisas, ¿no? Podemos colegir una conclusión. Por ejemplo, tenemos acá dos premisas. Todos los animales con alas pueden volar. El ser humano es un animal con alas, es la segunda premisa, ¿no? Pero es una, ¿cómo se dice? Una propuesta, no necesariamente que sea real, ¿bien? Pero valgámonos de la fórmula. Nos dicen que se tiene una inferencia directa, consiste en colegir una conclusión a partir de un análisis de dos o más enunciados. Todos los animales con alas pueden volar. El ser humano es un animal con alas. En consecuencia, sería nuestra conclusión. Y podemos decir que el ser humano puede volar, ¿verdad? Sería una el ser humano puede volar, ¿no? Sería una deducción válida de estas premisas, ¿no? Una premisa de es verdad, si no hay premisas. Bien. Ahora, estos vimos de acuerdo a por el número de las premisas, ¿no? Directa sobre la base de una enunciación. E indirecta sobre la base de dos o más enunciados, es decir, la conclusión. Ahora tenemos que por el vínculo entre la premisa y la conclusión, tenemos inferencia deductiva, que consiste en obtener, dice, una conclusión sobre la base de las leyes estrictas de la lógica. En las inferencias deductivas, las premisas o la premisa garantiza plenamente a la conclusión. Consideraremos una inferencia deductiva como válida si el apoyo se da efectivamente. Es decir, la conclusión tiene que estar basada en las premisas. Podemos decir también que en este tipo de inferencias, la conclusión ya está contenida, solo que de modo implícito, en las premisas consideradas en conjunto. Es como que la conclusión ya está contenida de un modo implícito, ¿no? Así como si fuese un poco oculto, digamos. Bien. Primero nos dicen que es, tenemos que basarnos en el índice estricto de la lógica y nuestra conclusión tiene que estar basada en las premisas. Que la premisa garantiza plenamente la conclusión porque ya está allí, ¿no? Solo que de modo implícito está
pues, ¿cómo se dice? Expreso. A ver. Si se afirma que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos, y que Luis es un ser humano, se puede concluir que. Ya saben que nuestra conclusión está en el inicio, ¿no? Si se afirma que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos, Luis es un ser humano, se puede concluir que, chicos, sí. Así es, Luis, debe tener un amigo. Así es, ¿no? Bueno, así es, ¿no? La conclusión ya está contenida pues, en nuestra premisa. Se nos dice que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos. Luis es un ser humano, además, es decir, y lo dice para la premisa, ¿no? Sí, todo ser humano tiene una cabeza y dos brazos, pero Luis es un ser humano, entonces Luis también tiene una cabeza y dos brazos. Bien. Dejamos así. Este era el caso de la inferencia deductiva. Aquí también una inferencia inductiva. Y nos dicen que a diferencia de la deducción, la inducción no es un razonamiento concluyente. La inducción no es un razonamiento concluyente. En las inferencias inductivas, se pretende solo que las premisas se apoyen o justifiquen la conclusión en cierto grado. Es decir, que la verdad de las premisas solo hace probable a la conclusión. Una inferencia inductiva por generalización o inferencia ampliativa consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. Por ejemplo, de la observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión general para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. La conclusión de una inferencia inductiva solo puede considerarse probable, y de hecho, la información que obtenemos por medio de esta modalidad de razonamiento es siempre una información incierta y discutible. Es como cuando decimos, sucede el caso que Luis engaña a María, ¿no? Y se da el caso que, no sé, la amiga, Joana también, su novia le engaña. Entonces generalizamos, todos los hombres amigos. Ahora no nos refiere, ¿no? Es de ese tipo. Bien. Ejemplo, dice acá. El león es un panterino y ruge. El tigre es un panterino y ruge. El jaguar es un panterino y ruge. El leopardo es un panterino y ruge. Por lo tanto, ¿qué podríamos inferir así? De la observación repetida de acontecimientos de la misma índole, se establece una conclusión general para todos los objetos con elemento de dicha naturaleza. Todos los aviones y pantalones.
todos los pantalones rojos en todos los felinos. El león es un pantalón rojo, el perro es un pantalón rojo, el caballo es un pantalón rojo, el leopardo es un pantalón rojo. Por lo tanto, bueno, todos los panterinos rojos, ¿no? ¿Ah? Y se les puede decir también, bueno, como dice acá, Carla, todos los felinos son panterinos rojos. Podría ser válido también, porque así nos conocemos como felinos, ¿no? Pero bueno, podemos decir que todos los panterinos. Sí, está. Estoy en rojo. Muy bien. Y nos dicen un añadido aquí en el caso de la inferencia inductiva, que también puede establecerse una inferencia inductiva por analogía, aunque no sea generar la conclusión, sino singular. Esta manera de razonar, la de Carla sí puede ser válida porque así la conocemos. No, no, Carla, es decir, todos los felinos son panterinos, en fin. Lo de felinos es un añadido nuestro, pero no contradice porque así los conocemos también al león, al tigre, al clavo, al leopardo. No había problema. Pero sí, tenemos que, como ella misma lo ha hecho, todos los felinos son panterinos, ¿no? Mirra. Al final, lo de panterinos que sí está acá. En todos, león, tigre, jaguar, el pardo, son panterinos, ¿no? Bien. Decíamos que también puede establecerse una inferencia inductiva por analogía, aunque no sea general la conclusión, sino singular. Esta manera de razonar descansa sobre una generalización previa, implícita, acerca de todos los objetos que poseen los caracteres en los que se sustenta la analogía. En el caso anterior, terminamos diciendo todos, ¿no? Los anteriores, ¿no? Generalización. En el otro caso, nos dicen que podemos hacer llegar a la conclusión, pero singular, ¿no? Por ejemplo, Lionel Messi, Ángel Di María y Alexis McAllister son jugadores profesionales de fútbol de Argentina. Sabemos que Messi y Di María son jugadores muy disciplinados, entonces hacemos una inferencia singular. Ah, bueno, sí, pero por eso te decía, tenemos que, no podemos obviar lo de panterino. Estoy respondiendo aquí a Francis Ángel. No estaría mal que dijeran seguimos, pero tienen que citar lo de panterinos, ¿no? Lo que está acá, o sea, no podemos obviarlo. Tiene que estar sobre la base de nuestras premisas. Así es. Entonces, hacemos una inferencia, volviendo a nuestro ejercicio, una inferencia singular. McAllister es un jugador, ¿no? Entonces, Alexis McAllister es un jugador disciplinado, también disciplinado, ¿no? McAllister también podemos enviar y esta también es un jugador disciplina.
Esto por analogía, ¿no? Bien, chicos, tenemos aquí nuestros materiales. Y hay inferencias en el tercer tipo por el origen textual de la inferencia. Podemos tener una inferencia de marco. Y este es un tipo de inferencia mediante la cual, pues, establecemos el tema central, ¿no? Inferencia de marco, el marco, el tema central de lectura, ¿no? Cuando este no es presentado explícitamente en el texto. Por ejemplo, dice acá nuestro ejemplo. Un galimatías es un término usado para describir un lenguaje complicado y casi sin sentido, embrollado, lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la confusión de las ideas. En el Tesoro de la Lengua Francesa se dice que esta palabra existe desde 1580, en los ensayos de Michael de Montaigne, y descalifica los demás orígenes propuestos y expone las más recientes hipótesis de lingüística de André Kain, quien propone que se trataría de una expresión humanista extendida a partir de Bizancio, cuya base sería el griego, según Mateo, y haría alusión a la genealogía de Cristo. Evangelio, según Mateo, pues, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Aunque la Academia Francesa lo mira con escepticismo, clasificándolo como de definición. Así pues, la palabra galimatías llegaría a la lengua española vía Francia. Galimatías. Del mismo significado, el cual era un discurso o escrito ininteligible para el oyente. Esta palabra francesa viene a su vez del griego, como se dirá esto, chicos, catamatayón, traducido como según Mateo, de acuerdo con la RAE, por la forma en que este apóstol comienza su evangelio, posiblemente incomprensible para el no versado en las escrituras. Para otros escritores, la palabra proviene de Gali, latín para Gali, y del griego Mateis, lo cual vendría a significar la enseñanza del gallo, o enseñándole al gallo. Según esta versión, en la antigua Francia, todo abogado hacía sus alegatos en latín ante los jueces. Cuenta el relato que hubo un caso de un varón llamado Matías, quien peleaba por la propiedad de su gallo. El alegato se hizo grande y el abogado gritaba repetidamente que era el gallo de Matías, Galus Matías, dando este abogado un discurso muy enredado e ininteligible. Es posible que tal historia haya llegado por medio de la obra de José María de Ribarra, en el porqué de los dichos, y creciendo las porfías que dieron lugar al fallo, pasando y pasando días de Matías y del gallo, se formó Galimatías. Bien, nos están hablando de la palabra Galimatías, qué significaría y cómo es que habría sería original, ¿no? ¿Cómo venía el uso de esta palabra? La pregunta es, ¿no? Se colige de la lectura el tema que gobierna, ¿no? A la lectura es A, el origen francés de algunas palabras españolas, sobre eso, este es el tema que va a ver a la lectura. B, los conceptos de galimatías y su origen latino. Y luego nos dice, sí, las teorías sobre el origen francés de galimatías. O las hipótesis sobre la etimología galimatías. Es un poco de mucha presión. La D, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, esto de la B, los conceptos de galimatías y origen latino, no nos hablan, no nos dicen, ¿no? Podríamos decir, a ver, el primero, a lo mejor, podría ser francés, y el otro, el griego, ¿no? No, el latín. No menciona que fuera latín, sino podría ser francés o griego.
Las teorías sobre el origen francés de Galimatías, ¿no? Porque también nos mencionan, si bien si lo mencionan, sí, podría tener un origen francés, pero también dicen que podría ser griego, ¿no? Hay una alternativa aquí, no se corrió tal vez. Si no lo dice, debería estar otra, ¿no? El concepto con sustento histórico de Galimatías. Esto lo propondré. Lo que nos decíamos nosotros a el origen francés de algunas palabras españolas. El origen francés, básicamente nos está hablando de la palabra galimatías, ¿no? Luego, la I, el concepto con el sustento histórico de galimatías. Podríamos decir que más bien el texto, sí, es verdad, es una exposición de algunas hipótesis, ¿no? Porque tampoco lo tienen tan cierto, pero por las informaciones que tienen, se ve que hay algunas hipótesis de dónde pues habría venido el uso de esta palabra, ¿no? Galimatías, intentan dar cuenta de la etimología, ¿no? De la palabra galimatías. Sería la de chicos, porque son hipótesis y no hay nada todavía cierto. ¿No? Buscando dar a entender de dónde procedería esta palabra, ¿no? Entonces, y en las propuestas que hacen son hipótesis. Porque tampoco sabe exactamente dónde, pero nos dicen algunas hipótesis de qué explicaría esta, el origen de esta palabra. ¿Bien? Sería la de chicos. Y vamos ahora dentro de la de las inferencias por el origen textual, ¿no? También está la inferencia holística. Es un tipo de inferencia mediante la cual el lector modela una macrocomposición o idea principal, un marco general. Y bueno, de acuerdo al principio de jerarquía, de manera que mediante una abstracción se obtiene un esquema general que vincula cada acontecimiento que acaece con un razonamiento más global, un marco general. Por ejemplo, decir que el plástico no es terrible es una opinión poco popular, sobre todo si se considera que es uno de los principales contaminantes en el océano y amenazante de la biodiversidad de los ecosistemas marítimos. Sin embargo, la invención del plástico es un gran avance en la humanidad, del que las personas no se hacen cargo convenientemente, y por ahí parece estar el problema. La contaminación es solo la parte negativa de los plásticos, comenta Emón. El biólogo Carlos Guerra, director del Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental de la Universidad de Antofagasta, cree. Así, el académico esgrime una opinión que muchos criticarían, ya que sostiene que el uso del plástico no es el problema, sino lo que sucede con él después de ser útil, que es responsabilidad exclusiva de nosotros. Hoy en día, la mayor parte de los vehículos tienen parte de plástico. Pensemos, por ejemplo, en los parachoques. Estos antaño eran de fierro, lo que producían un tremendo daño. Mataban a una persona cuando la chocaban. Hoy en día, en cambio, son de plástico y se abollan generando el ablandamiento del impacto, postula el científico. Quien agrega además otros ejemplos, como los marcapasos y las prótesis de la contribución del plástico para la calidad de vida de las personas. En ese sentido, el plástico no puede ser concebido como un veneno
para la humanidad. El veneno es que no sabemos manejarlo o lo hacemos irresponsablemente, es decir, no sabemos reciclar el plástico. Muy bien. Y la pregunta es, en el texto se informa principalmente que para Carlos Guerra, este es el biólogo, el director de CREA, ¿no? Que es el Centro Regional de Estudios y Educación Ambiental de la Universidad de Antofagasta. Ah, dice, existe una furibunda campaña de desprestigio en contra de las empresas que producen plástico. Dicen por lo que también ve el plástico más allá del perjuicio que ocasiona a los ecosistemas marinos, tiene un número de usos. Sí, dice, las personas que desconocemos cuál es la mejor manera de llevar a cabo un reciclaje óptimo de dónde. De el uso del plástico en los industrias es absoluto. El punto que resulta imposible prescindir de él. Y los plásticos no son una amenaza, sino un tratamiento inadecuado que se deba primero a usar. Es un tratamiento de pago de papel, de luminarse y se ve bien. El plástico no es terrible, ¿no? Que el plástico dice es un gran avance en la humanidad, pero el del que las personas no se hacen cargo convenientemente, y por ahí parece este problema. La contaminación es solo la parte negativa de los plásticos. El uso del plástico no es el problema, sino lo que sucede con él después de su uso, que es responsabilidad exclusiva de nosotros, todos los que usamos el plástico, ¿no? El plástico no causa consumida para un veneno para la humanidad. El veneno es que no sabemos manejarlo, o lo hacemos irresponsablemente, es decir, no sabemos reciclar el plástico. Sí, pues sí, como dicen ustedes, serían ahí, ¿no? El texto se informa principalmente que para Carlos Guerra, los plásticos no son una amenaza, sino entonces es el tratamiento inadecuado que le damos después de usar, ¿no? Es que no sabemos reciclar. Bien, vamos ahora a lo siguiente. También tenemos dentro de este grupo esta diferencia de datos, y este es un tipo de diferencia mediante el cual vamos a obtener el dato único, eso que no está explícito, ¿no? En el texto. Okay, sobre esas bases. Sobre esos datos explícitos, pues, extraemos ese dato. Y Camila es la que, la E. La alternativa correcta es la E. Vamos a ver. La respuesta correcta en nuestro ejercicio anterior es la E, ¿no? Los plásticos no son una amenaza, sino el tratamiento inadecuado que se le da luego de usar. Es la E, Andrea. Gracias. Me olvidó resaltarlo. Bien. Ahora vamos a tratar de obtener el dato oculto. Dice el ejemplo. José Gabriel Condorcán y Noguera, cacique de Pampamarco, Tungazuca y Surimano, descendiente de doña Juana Tilcahuaco, hija del último inca,
ajusticiado por el rey Toledo en 1572, gozaba de un origen ilustre. Nació en Tinta el 19 de marzo de 1738, vástago del matrimonio de Miguel Condorcanti, gobernador de Solimana, y doña Rosa Novelo, quien falleció repentinamente en el mes de mayo de 1741 a la edad de 30 años. Al poco tiempo fallecería también su padre. Al quedar huérfano, quedó bajo el cuidado de sus tíos maternos, quienes lo matricularon en el Colegio de Caciques de San Francisco de Borja, en el Cusco, donde descolló por ser un estudiante muy aplicado. Posteriormente, aprovechando sus constantes estancias en Lima, asistió a clases de arte en la Universidad de San Marcos. A los 20 años, contrajo nupcias con Micaela Bastidas, quien además de ser esposa fiel, fue una decidida consejera en la rebelión que inició con Lorcanqui el 4 de noviembre de 1780 contra el sistema de corregimiento del virreinato Perú. Esto lo escribe Balcarce en la historia del Perú colonial. La pregunta es la siguiente. Se desprende del texto que José Gabriel Condorcanqui A. era descendiente del ajusticiado Tula Famar, B. contrajo nupcias con Micaela Bastidas, C. inició una rebelión el 4 de noviembre de 1780, D. quedó huérfano de madre a los 3 años, E. se alzó en rebelión por sus querellas judiciales. Aquí tenemos que ver cuál es el dato oculto, ¿no? ¿Será una inferencia la A, que era descendiente de la justicia de Túpac Amaru? Lo dice acá, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Noguera, descendiente de doña Juana Pipuaco, hija del último Inca Túpac Amaru. ¿No? Está por acá, luego, ¿qué me nos dice? Contrajo nunca con Micaela Bastidas, también lo dice, no está, no está expreso. Contrajo nupcias con Micaela Bastidas. No es ningún dato público, está expreso. Luego, inició una rebelión en el 4 de noviembre de 1780. Acá lo dice, ¿no? Está expreso. Está explícito. Luego, quedó huérfano de madre a los 3 años. Eso sí, no lo sabemos. Lo viendo del siglo. Además, dicen que. Que nació en 1738. Porque su mamá había fallecido en el 41. Y si hacemos cuentas, pues, habría quedado huérfano de madre a los 3 años, ¿no? Y fue un Dios acá también, se me fue a hacer. Muy triste, ¿no? Que no se puede hacer algunos para ver. Bueno, E dice: se alzó rebelión con sus querellas comerciales. Dice que acá él se alzó contra el sistema de corregimientos. Sí, Andrea, eso es lo que podemos deducir, que su mamá había muerto cuando tenía 3 años, pero no lo dice expresamente. En el texto no te dicen que José Gabriel Condorcanqui Noguera quedó huérfano de madre, incluso lo deducimos porque sabemos cuándo nació él y cuándo falleció su mamá, ¿no? Entonces, podemos deducir que él quedó huérfano a los 3 años, ¿no?
entonces sería nuestra respuesta correcta, ¿no? Después de 3 años que naciera él, falleció su mamá. Muy bien. Esta sería nuestra inferencia sobre los datos que nos indicaron. Muy bien. La inferencia causal, mencioné hace un rato, pues aquí vamos a establecer la causa probable de algún acontecimiento, de un hecho, de un fenómeno, ¿no? Que se describe y nos cuente. Por ejemplo, dice Carmen. Carmen lleva una semana en su nuevo trabajo. Con 62 años, Carmen es la nueva barista que Starbucks ha contratado para una de sus tiendas en la colonia del Valle del Sol, México. Las jornadas de trabajo para personas de la tercera edad como Carmen son de 6 horas y media al día, con 2 días de descanso a la semana y 45 minutos de descanso cada día, más tiempo que el de otros baristas. Asimismo, cuentan con un seguro de gastos médicos mayores, seguro dental y un contrato indefinido. Carmen solo es una de las 13 millones de mexicanos que superan los 60 años y representa uno de los grupos más vulnerables de la población, debido a que solo el 30% percibe una pensión contributiva correspondiente a los años cotizados durante su vida laboral, según la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, CONSAR. Pero miren, qué buen dato que en México tengan esa política para las personas de esa edad, ¿no? Que, por ejemplo, eso no se debe, pero deberían. Bueno, existe sí lo que es pensión 65, ¿no? Que es otra forma de ayudarlos, ¿no? A las personas que no tienen, pues, llegada a esa edad, deberíamos recibir una jubilación de 100%. La mayoría no tiene. Hay políticas como esta en México, ¿no? Bien, ¿qué nos dice la pregunta? Se colige en el texto que la señora Carmen, pese a sus 62 años, se encuentra trabajando en Starbucks porque A, anhela sentirse aún importante para la sociedad, o B, que el sistema de pensiones mexicano es restringido, tiene carga familiar por la cual todavía responder. De vive agobiada por la mendicidad al igual que otros. O que necesita completar 20 años para su jubilación. ¿Qué podríamos hacer? Leamos nuevamente. Colige, Andrea, es sinónimo de inferir, deducir, colegir, ¿no? Son sinónimos. Con 62 años nos dicen que Carmen trabaja en Starbucks. En el Ciudad de México, dice que las jornadas de trabajo para las personas de la tercera edad como Carmen son de 6,5 horas al día. Ustedes saben que a nivel mundial son 8 horas, ¿no? Son el logro de la gente que ha luchado por estas horas, 8 horas de trabajo. Pero en el caso de la jornada de tercera edad, dice que 6 horas al día están bien, ¿no? Con 2 días de descanso a la semana, puedes trabajar a veces de lunes a viernes, digamos, ¿no? 5 días. Luego, 45 minutos de descanso cada día. Se cuenta con un seguro de gastos médicos, seguro dental y un contrato indefinido. Y ella solo es una de los 13 millones de mexicanos que superan los 60 años y que representa, pues, a los grupos más vulnerables de la población.
porque solo el 30% percibe una pensión, ¿no? Obligación de pensión. Por acá nos dicen que es de la B, ¿no? El sistema de pensión mexicano es un. Claro, ella no está trabajando porque quiere sentirse importante para la sociedad. Pensamos que es de un grupo etario vulnerable. La C dice, tiene cara de familia para corresponder. Si su nombre es el sueño, que es algo, por ejemplo, que se cree. Sino que más bien al final nos dicen que solo el 30% de las personas de esa edad percibe pensión. ¿Saben? No. Y que debe estar entre ese 70% de una persona en pensión. La débil es gobierno por la mendicidad, igual que otros. Aunque necesite completar 20 años para su jubilación, tampoco nos dicen que sea por eso. O que nos permita deducir ello, ¿no? Sería la B, chicos, como ustedes han dicho, ¿no? El sistema de pensiones mexicano es restringido. Se cualifica del texto de la señora Carmen, pese a sus 62 años, se encuentra trabajando en un trabajo porque el sistema de pensiones debe ser restringido en México, ¿no? La lectura nos ofrece pues, la información de la edad de la señora Carmen, de los 62 años, nos hablan del trabajo que tiene en un trabajo. Y claro, nos dicen que es de un grupo etario vulnerable, del cual ella forma parte porque tiene 62 años. Y además no forma parte de ese escaso 30% que percibe una pensión. No se me piensa en cómo el sistema de pensión mexicano es restringido y ella pues, tiene que trabajar cuando recibe pensión. Y claro, felizmente tienen ciertas consideraciones con las personas de esa edad y que tienen que trabajar. Bien, chicos, ahora también hacemos la información. Los perfiles que han mencionado también al inicio. Este es un tipo de inferencia mediante la cual vamos a obtener un dato futuro a partir de la información que nos proporciona la lectura. Por ejemplo, ¿de qué se trata esto de cómo obtenemos un dato futuro? Por ejemplo, dice que la selección argentina, que ayer se proclamó campeona del Mundial de Qatar, se embolsará un premio de 42 millones de dólares para su Federación Nacional de Fútbol, proveniente del fondo de 440 millones de la FIFA, correspondiente a los premios. Esta es la cifra más alta que ha recibido un campeón del mundo en la historia de este torneo. Aunque no todo el dinero acabará en manos de los jugadores, estos se quedarán con un buen monto. Francia, como subcampeona, se llevará 30 millones. No es poquito, cuánto pagamos, 42 millones de dólares para la Federación de Fútbol Argentina, que proviene del fondo de 440 millones de la FIFA correspondiente al estudio. Mucho dinero se mueve, ¿no? En el fútbol. Y acá tenemos un cuadro estadístico. ¿Cuánto dinero reciben los campeones del mundial? Y esta pista nos dice acá en este cuadro, dice acá, premios en metálico, sin dinero, ¿no? Otorgados a las selecciones ganadoras de la Copa Mundial Masculina de la FIFA, en dólares, del año 82, ¿no? En 82, 2.200.000, 86.800.000, en el 90, 3.500.000, en el 4 millones, en el 98, 6 millones,
Cada 4 años es el mundial, ¿no? Por ahí está casi las fechas. En 2002, 8 millones, en 2006, 20. Y va en aumento, ¿no? Podemos proyectar acaso que para el 2020 sería 26. Entonces, ¿no es cantidad? Porque en 2010 fue 30 millones, 2014 35, 2018 48 y este año 41 millones. A partir del gráfico se infiere plausiblemente, o sea, con toda probabilidad, ¿no?, que la próxima selección de fútbol que logre campeonar en la siguiente Copa Mundial Masculina de la FIFA, a ver, estamos en una internet perspectiva. Vamos a tener un dato futuro, podemos sacar cuentas. Dice, se hará un premio mayor de los 40 millones de dólares. Deberá salir adelante de todos sus encuentros futbolísticos, o sea, la razón por llegar a un premio mundial. Ganar un premio consistente en 40 millones de dólares, no, se supone que debería ser un mix. Sí, es la B, ¿no? Podemos inferir válidamente, así es, en el futuro, de acuerdo a la cifra que han dado, a la proyección, podemos hacer una proyección, ¿no? Ahí en un momento, seguramente, entonces también se hará un premio mayor a los 2 millones. A ver, incrementándose y posiblemente debe ser mayor en ese momento. Muy bien. Habían dicho que es una inferencia de la intención, ¿no? Este es un tipo de inferencia mediante la cual vamos a establecer la intención del autor sobre la base de algunas claves presentes en el texto. Las intenciones pueden ser variadas, ¿no? De algunos que el autor puede ser apologizar, ¿no? Defender, ensalzar, vituperar, insultar, ¿no?, criticar, informar, redarguir, explicar, narrar, alimentar, divertir. Por ejemplo, dice, la homeopatía es un abordaje terapéutico de los problemas de salud sin el apoyo científico necesario para avalar sobre la enfermedad. Su impacto social real es pequeño, pero debe ser conocido y analizado en el conjunto de las muchas pseudoterapias que se ofrecen a la sociedad. Las numerosas evaluaciones independientes realizadas han demostrado que la homeopatía no es útil para ninguno de los problemas de salud estudiados más allá del efecto placebo. La homeopatía utiliza para su apariencia y eficacia de otros elementos como la evolución natural de la enfermedad y la relación a la misma, entre otros, y así relacionar su administración con la percepción de mejoría de los pacientes. Otros usos formativos de los pacientes son también utilizados para dicho efecto. Ningún sanitario debería ofrecer homeopatía a sus pacientes. La sociedad espera que de sus profesionales un abordaje científico de los problemas de salud para encontrar la mejor solución del mismo. La manipulación cognitiva de las personas vulnerables, ofreciéndoles remedios basados en creencias, debería ser rechazada. Y tenemos por aquí, dice, se colige del texto que el objetivo principal del autor es despotricar contra los proveedores de productos homeopáticos o drogerías, contra los proveedores de discernir categóricamente entre la homeopatía y la farmacología en la sociedad, de recusar el expendio, o sea, rechazar, ¿no?, el expendio de productos homeopáticos o carecer de bases científicas o de refrendar
la tesis de la homeopatía, no, de que la homeopatía tiene propiedades medicinales curativas, refrendarlas, apoyar, desdeñar los productos homeopáticos por su ínfimo costo frente a los fármacos. Eso no está diciendo la E, partamos, ¿no? A ver, ¿a quién se dirige? Dice, la homeopatía es un abordaje terapéutico de los problemas de salud sin el apoyo científico necesario para avalar su validez y utilidad. Es lo que dice acá el autor, ¿no? Desde ya lo descalifica, porque no tiene apoyo científico. Y dice que su impacto social es pequeño, que debe ser cuando se viene analizado en el campo de pseudoterapias, que se utilizan en la sociedad. Y se ha demostrado que la homeopatía no es útil para ninguno de los problemas de salud estudiados, más allá del efecto placebo. ¿Y qué dice acá? ¿Qué significa placebo? Dice que sustancia que carece de acción curativa, pero produce un efecto terapéutico si el enfermo la toma convencido. Dice, la homeopatía utiliza para su apariencia de eficacia de otros elementos como la evolución natural de la enfermedad y la regresión a la media. Bueno, la descalifica, ¿no? Y dice que otros sesgos cognitivos de los pacientes son también utilizados para dicho efecto. Ningún sanitario debería ofrecer homeopatía a sus pacientes. Ningún sanitario, ningún profesional. Y que la sociedad espera que sus profesionales pues tengan más bien, ¿no? Abordan las cosas de manera científica, que tengan una opinión científica, ¿no? Para resolver los problemas de salud. Y que ofrecer los remedios basados en creencias debe ser rechazado. Ya, ustedes han dicho que sería la C, ¿no? ¿Cuál sería el propósito y objetivo del autor? Pues sí, ¿no? Es recusar, rechazar, ¿no? El expendio de productos homeopáticos por que pues carece de bases científicas, ¿no? El autor plantea como un argumento, ¿no? Que la homeopatía carece de bases científicas. ¿Y esto por qué lo dice? Pues, para sustentar, ¿no? Al autor le da sustento de decir que carece de bases científicas, ¿no? Y así pone su posición respecto a la venta o expendio de estos productos homeopáticos. ¿Sí? Luego hacemos la inferencia léxica y ya hemos dicho que esto vamos a obtener el significado de una palabra, de una frase, de una expresión sobre la base del contexto, ¿no? En esta lectura. Por ejemplo, dice aquí, todos conocemos al gallinazo. Y desde nuestros primeros años tenemos un enigmático respeto por su vida. Todos lo hemos contemplado jugar con el viento al volar en múltiples ocasiones por las tardes en los campos, clavando su potente pupila sobre el suelo en busca de alimento. Nos ha distraído muchas veces su presencia en los tejados durante el frío de las mañanas. Todos conocemos los convites y orgías a expensas de hediondos mortecinos. Y nos hemos convertido en sus inconscientes paladines, sin reflexionar ni un momento en su valor malévolo, en su obra perniciosa, en su papel de mosca gigante en la propagación de las enfermedades. El gallinazo se encuentra en toda la América, vive en todos los climas, escaseando mucho en las costas y en las altas montañas, donde solo por excepción se constata su presencia. Anida en los tejados, en las paredes de las casas arruinadas y en los campanarios. Ponen tres huevos blancos, los cuales son cuidados con esmero en turnos alternados por la madre y el padre.
poseen un temperamento flemático, triste y frío. Cuando el hambre los acecha, remolinean por el aire durante largas horas. Se remontan a las alturas y desde allí, con su ojo que les es altamente fiel, buscan y localizan los cadáveres para arrojarse sobre ellos y saciarse plenamente. Cuando caminan por el suelo, lo hacen con el cuerpo recto y balanceándose en puntillo. Nunca atacan a los vivos, puesto que son rapaces de los cadáveres y de las inmundicias abandonadas en los campos. La peste porcina, que es una de las enfermedades más temibles en los cerdos, tiene como uno de sus vehículos al gallinazo, el cual, después de contaminarse con cadáveres pestíferos, se posa en la cochera y come con ellos las lavazas, contagiándolos de tan nefasta enfermedad viral. Y está tomado del texto titulado, del artículo titulado El gallinazo, elemento propagador de enfermedades, escrito por Pinson. Se colige que la expresión papel de mosca gigante connota hipérbole, eufemismo, parangón, desdén, exageración, a ver, parangón es una comparación, connotará una comparación, como dice la C, E, exageración, dice eufemismo, la B. Eufemismo es el uso de una palabra más suave para no decir algo que es mucho más grave, por ejemplo, una lisura, ¿no? Buscar algo que sea más suave. Desdén es como desprecio, ¿no? Hipérbole es una exageración. Veamos el contexto. ¿Sí? Veamos el contexto. ¿Y con quién está común? ¿Por qué está comparándose? ¿Por qué lo dice? Todos conocemos los convites y orgías a expensas de hediondos mortecinos. Convites y orgías, es decir, se montonan ahí donde estamos parados. Con un cadáver. Voy a hacer una orgía de ese convite. Y nos hemos convertido en sus inconscientes paladines, sin reflexionar ni un momento en su valor malévolo, en su obra perniciosa. Está diciendo que más es perjudicial, ¿no? En su papel de mosca gigante en la propagación de las enfermedades. Se dice que las moscas, cuando somos de las moscas, propagan las enfermedades, ¿no? Que se posan en un lugar, pues llegan a la casa, por ejemplo, a la casa se posan sobre nuestros caminos, se posan. Y como no los hemos visto, pues más o menos, pero ya nos podemos contagiar de algo que previamente antes que se ha mosquito o la mosca se haya posado. Más o menos ese papel, este de Juan también nace, papel de mosca gigante en la propagación de las enfermedades. Y como nota aquí, mosca, o sea, un hipérbole, estamos haciendo, estamos exagerando, usar el eufemismo, pues para decirlo de manera más suave, así, no prefiero, por no hacer otra cosa más grave, hoy estamos haciendo una comparación, como notar una comparación, para no, para no. O decimos que tenemos que estudiar por desde, por menospreciar la medida. Hoy es una exageración, es como un importe. ¿Está bien la exageración? Sí, es sinónimo, se puede decir que el término está diciendo.
Entonces, cuando decimos papel de mofle gigante, lo que estamos haciendo con esta expresión aquí en nuestro texto, estamos buscando transmitir la idea de que el gallinazo, al igual que la mosca, no quita, ¿no? Propaga enfermedades. En ese sentido, podemos entender que se está haciendo una comparación, un paralelo, ¿sí? Un paragón en tanto que pues, es un peligroso porque lleva no pueden transmitir enfermedades porque ellos se posan en la basura, digamos, se posan en los cadáveres y eso si se acercan a nosotros, al final del texto. Que después de contaminarse, la peste porcina, que es una de las enfermedades más temibles en los cerdos, tiene como uno de sus vehículos al gallinazo, el cual después de contaminarse con cadáveres, testíferos, se posa en la cochera y come con ellos las lagazas, protegiéndolos de tan nefasta enfermedad. Bien. La pregunta 2. Se infiere que el término fiel implica. Se refiere aquí a esto. Cuando el hambre los acecha, cuando gallinazos remolinean por el aire durante largas horas, se remontan a las alturas y desde allí, con su ojo que les es altamente fiel, buscan y localizan los cadáveres para arrojarse sobre ellos. ¿Qué implica fiel? ¿Lealtad? ¿Conservación? Precisión, soberbia o deferencia. Conmiseración es cuando es un sentimiento, por ejemplo, de y compartimos si alguien está sufriendo, nosotros por él, ¿no? Ustedes dicen que es la C, que sería precisión, y pues bien, estoy explicando. Se quiere expresar, ¿no?, que la vista del gallinazo lo ayuda, ¿no?, a buscar y sobre todo a hallar algún cadáver para no olvidarlo, ¿no? Está resaltando en la precisión de la vista. Muy bien, chicos, sí, es así. Siguiente pregunta. Se deduce de la lectura que el verbo clavar significa. Clavar está en este texto. Dice, todos nos hemos contemplado jugar con el viento al volar en múltiples ocasiones por las tardes en los campos, clavando su potente pupila sobre el suelo en busca de alimento. ¿Qué significa clavar? Atisbar. Atisbar es como que mirar con disimulo, ¿no? Fijar. El autor lo estoy diciendo es que el gallinazo centra su atención mediante su poderoso pupila, ¿no?, sobre sus posibles alimentos. Así sería la fijar, significaría fijar. Termino la fijación. Como concentra su mirada, ¿no? Oh.
Como que hay algo que capta la atención de él y él fija la mirada ahí, ¿no? En ese sufrimiento, su presa. Concentra su mirada aquí, ¿no? ¿Sí, Yumi? ¿O todavía no está claro? Por ejemplo, hoy todos vamos a estar con la mirada fija en el Congreso. ¿Qué decir? Fijamos, ¿no? Es como que nuestra atención va a estar allí, ¿no? Nuestro mayor interés, digamos. Bien. La siguiente pregunta. Se desprende de la lectura que vehículo significa y está en el siguiente contexto. Dice, la peste porcina, que es una de las enfermedades más temibles en los cerdos, tiene como uno de sus vehículos la linaza, el cual después de contaminarse con cadáveres, los tigres se posa en la cochera y come con ella las lavazas, contagiándolos de tal nefasta enfermedad. A dice, aquello diseñado solo para poder transportar por ahí sustancias tóxicas, aquello diseñado. B, medio de transporte que lleva dentro de sí una bacteria muy ponzoñosa. C, entidad útil. Tiene la capacidad de llevar una dolencia de un lugar a otro. O D, un agente que se dirige rápidamente de un lugar a otro ocasionando daños. O E, sujeto que transporta fácilmente a un agente patógeno de un lugar a otro. Si está mejor expresado, lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? La E, ¿no? Porque el vehículo, entendemos que no hay un medio de transporte. Estoy transportando un reinazo, los agentes patógenos. Ahora, él no está diseñado para transportar esto. La A no se dice. B, medio de transporte que lleva dentro de sí una bacteria, no lleva dentro de sí que tenga una bacteria, sino al él estar picoteando los cadáveres, pues le queda algo en el pico que si luego pica otra cosa, entonces de nuestra casa, contagio, ¿no? Como las mosquitas, se posan en las heces y luego se posan no sé, en nuestro pan como primero. Sí sería la E, ¿no? Sujeto. Aquí significaría sujeto que transporta fácilmente. Entonces, el reinazo sería un agente que transporta el virus de la peste, ¿no? Porcina. Aquí, por ese contexto, nos ha mencionado, ¿no? Pero lo transporta una vez que se ha contaminado, ¿no? Al consumir el cadáver, el carroña. Sería el E. Vamos ahora a nuestra siguiente lectura. Hemos terminado este tipo de ejercicios de inferencias y vamos a nuestra lectura. Y vamos a empezar a correr, chicos. Como siempre, quiero que me mande el cliente. Aunque no nos detenemos, pero bueno. Es que nos estemos descansando, ¿verdad, chicos? A ver, dice, a mediados del siglo XIX se libró en el Perú una pugna ideológica entre liberales y conservadores como expresión de una recomposición social y de dominio de los sectores dominantes. Los primeros liberales, ¿no? Sostenían como bandera la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la descentralización administrativa, la ampliación del sufragio, la separación de la iglesia y el Estado y la subordinación del ejército al poder civil. En otras palabras,
fueron favorables al principio republicano y democrático relativo a fomentar la conversión de los peruanos en ciudadanos, rompiendo vía la universalización de los derechos, los lazos de relación política precapitalista. Estos republicanos liberales tuvieron en Hipólito Unanue, Francisco Javier Mariátegui, Javier Luna Pizarro, Francisco de Paula González Vigil, los hermanos José y Pedro Gálvez, sus más importantes exponentes, siendo el Colegio de Nuestra Señora de Guadalupe el principal centro de irradiación de la doctrina libre. Por su naturaleza poco orgánica y por el tipo de estructura política del país, el grupo liberal no se cohesionó. Por su naturaleza poco orgánica y por el tipo de estructura política del país, el grupo liberal no se cohesionó de manera directa con ningún sector de la clase plebeya. Por su lado, los conservadores clamaban por un Estado autoritario, centralizador, clerical, limitando en donde fuera posible la mayor y más activa participación de las clases populares. Limitando, bueno, ya. Me parece, podríamos decir, como las ideas de la derecha, ¿no? Algo parecido. Limitan la participación de los clases populares y reclaman un Estado autoritario, como ahorita que dicen que saquen al ejército, ¿no? Porque nos maten a todos. ¿Sí? Centralizador, ¿no? O sea, solo la capital, ¿no? Es lo que importa. Y clerical, ¿no? Limitando en donde fuera posible la mayor y más activa participación de las clases populares. Colocaban especial énfasis en la unidad y la preservación del orden por medio del Estado. Mantenían la idea elitista de la política como manejo del gobierno y el rol adscrito a cada uno de los segmentos de la sociedad en determinadas funciones. Sí, pues podemos ser bien conservadores. Así fue, o sea, mantienen, conservan las ideas primigenias, ¿no? De la formación de la sociedad. Hay los, como, por ejemplo, ahorita en este tiempo todavía hay en el machismo. Hay gente conservadora de machismo. Es lo que se también dice. Igual pasa en la cuestión política, ¿no? Bien. Dice también el texto que mantenía la idea elitista de la política como el manejo del gobierno y del rol adscrito a cada uno de los segmentos de la sociedad en determinadas funciones. El más destacado representante de esta corriente fue el sacerdote Bartolomé Herrera, y su pensamiento encontró en el conductor de San Carlos en lugar de su propalación. Sin embargo, ninguna de las dos corrientes de la joven República Peruana lograron, y tampoco se lo propusieron, la formación de organismos permanentes del tipo de partidos. Ahí creo que esto es un problema también. No tenemos partidos. No es como en otros países, no hay partidos y no hay tantos partidos. Ni las ideas. En otros países, en Estados Unidos, solo hay dos. Bien, dichas funciones fueron de alguna manera absorbidas por la presencia hegemónica del ejército, especie de suprapartido, especialmente de sus jefes constituidos en caudillos. La no aparición de partidos daba cuenta de un sistema político regido por reglas excluyentes, en donde el debate se siente. Se circunscribió a la escena parlamentaria, lugar en el que se encontraba representado el segmento social minoritario, conformando una élite privilegiada sin lazos con el conjunto mayoritario de las clases sociales. Esto está tomado en el título del peruano, escrito por Cristo. Y lo leemos y parece tan actual, ¿no? Que sí. Y pues, nuestro problema en el Perú
no tenemos partidos que respondan a un programa, ¿no?, donde todos los, digamos, partidarios, los profesionales que se inscriben a un partido, lo hagan por el programa. ¿No? No existe, no hay partidos, ninguno. Bueno, pero eso es un gran problema. Y a la hora de presentarse el candidato, un plan de resulta que son más de 30 candidatos. ¿Cómo se puede presentar un programa? No sé si hay alguien que se pueda hablar todos los programas que viene. Sí, mucho. Bien, chicos, ya tenemos por aquí entonces que hubo en el Perú a mediados del siglo XIX una pugna ideológica entre liberales y conservadores. Los liberales tenían como bandera la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la descentralización. O sea, estaban con las ideas de esos tiempos, ¿no?, que venían de Europa, pues de la Revolución Francesa, ¿no?, y estaba bien. La igualdad ante la ley, la descentralización administrativa, la ampliación del sufragio, el derecho para todos, ¿no?, incluyendo mujeres, ya que las mujeres no votaban. La separación de la iglesia, del Estado, sí, pues la iglesia y del Estado, ¿no? No va por la iglesia, es cuestión de fe, ¿no? El Estado es otra cosa. Y la subordinación del ejército al poder civil, como es, ¿no? Ahora, así es. Luego, el otro. Dice que los liberales, el grupo liberal no se cohesionó, o sea, tuvo ese problema, no se cohesionó de manera directa con ningún sector de la clase plebeya. O sea, era como, o sea, lo que proponen tampoco no se practicaría. ¿Cómo entenderlo? Lo que llaman ahora, como dijeron, para molestarlos a los caviares, algo así, está diciendo, ¿no? Por su lado, los conservadores clamaban por un Estado autoritario, ¿no?, centralizador, clerical, ¿no?, donde esté la iglesia, limitando en donde fuera posible la mayor y más activa participación de las clases populares, ¿no?, podían participar, claro, porque les asignaba un papel, ¿no?, solamente la élite podía estar en la política, conduciendo, ¿no?, y estar en el gobierno. No sé, me imagino que a Montoya, ¿no?, nuestro congresista está hablando así. Luego dice, sin embargo, ninguna de las dos corrientes de la joven República Peruana lograron la formación de organismos permanentes del tipo de partidos. No, imagínense, ¿desde cuándo venimos a retomar este problema? La no aparición de partidos daba cuenta de un sistema político regido por reglas excluyentes. Es decir, no hay partido, pues todo lo que se haga es para excluir, ¿no? En donde el debate de se constituyó la escena parlamentaria, lugar en el que se encontraba representado un movimiento social minoritario conformado por una élite privilegiada, sin lazos con el conjunto mayoritario de la clase social. Es lo que incluso quiere decir en el Congreso, por eso lo que no va a entrar en elecciones, modificar reglas, limitar la participación de la gente, ¿no? O sea, no todos van a tener derecho a acceder, ¿no?, a ser congresistas o presidente, ¿no? Quiere limitar, poner ciertas condiciones, ciertas trabas, ¿no?, cuando deberían resolver los problemas. Pero bueno, a ver. Pregunta uno: ¿cuál es el tema central que desarrolla el texto? A ver si lo juntamos esto. Me parece que yo le he dicho que es la A. La división ideológica del sistema político de partidos peruanos de mediados del siglo XIX. B dice la lucha partidaria y la unidad de liberales y conservadores al comienzo de la Edad Republicana.
Y la C dice, la disputa ideológica de liberales y conservadores en la Bisoña. Bisoña es nuevo, ¿no? En la nueva, o sea, nueva porque como que recién, ¿no? Están haciendo recién la República del Perú. En la naciente República del Perú. D dice las dicotomías ideológicas en el escenario político. Y les respondo rápidamente que sí es la C, como algunos están señalando, pues el autor del texto sostiene que durante el siglo pasado se libró en el Perú una lucha ideológica, ¿no?, entre liberales y conservadores. Que fue una pugna al parecer bastante dura, ¿no? No, a pesar de ello, no lograron pues, la formación permanente, ¿no?, de partidos. Sí, las dijo chicos, para que descansen. Vamos a ir en receso, regresamos. Porque estamos en el receso, ¿verdad, chicos? Entonces, 10 y regresamos. O oh, no, chicos, digan, ¿en receso para los que hoy son así, verdad? Pues yo estoy confundido. Gracias. Bueno, regresamos a ver más bien.